Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo video. Estoy muy contenta de estar de regreso en este nuevo canal, que ustedes saben que antes mi canal se llamaba Be Different, ahora lo cambié y se llama Camila Different. Así que estoy muy contenta de estar de regreso en este canal. Vamos a tener muchísima personalización de Windows y de Android para poder compartir con ustedes. La verdad que estuve muy ausente, pero ya estoy de regreso con este canal. Espero que se sigan suscribiendo. Gracias a los que todavía se siguieron, se siguieron suscribiendo y también quedó su suscripción. Así que estoy muy contenta y muy feliz de que estén todavía aquí en el canal compartiendo y mirando todavía mis videos. Hay muchos de estos videos que sirven todavía y que hay muchos de ellos que se cayeron los links, pero voy a estar de regreso para ver todos esos links caídos y ponerlos a trabajar de nuevo. Estoy muy contenta de estar de regreso de nuevo en un video más. Hoy voy a estar presentando estas nuevas formas de compartir. En este video lo que vamos a ver es cómo personalizar Windows 10. Ya más adelante voy a estar haciendo videos de toda la personalización completa de Windows 10, pero en este caso vengo a hablarles de la personalización de los temas. Tenemos que tener en cuenta a la hora de querer personalizar nuestra computadora, son varias cositas que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas que les voy a enseñar es a saber cuál es tu sistema operativo, ¿sí? En este caso hay varias versiones de Windows, y de Windows 10 hay también varias versiones, como por ejemplo Professional, Enterprise, hay una que es Language y hay otras que fueron sacando a medida que estuvieron actualizando. Ahora también se habla de las actualizaciones que hay en cada una de estas versiones del sistema operativo. Por ejemplo, dentro de lo que es Windows 10, ¿cómo hacer para hacer eso? Me voy aquí a este equipo, doy clic derecho, propiedades, y dentro de propiedades tengo el sistema operativo que tengo instalado. Yo en mi caso tengo Windows 10 y tengo la versión profesional. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el número de compilación que tenemos dentro de nuestro sistema operativo. Algo también muy importante que se me olvidaba decir es el sistema operativo, qué tipo de sistema operativo tenemos, si es de 32 o de 64 bits. En mi caso yo tengo de 64 bits. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de poder parchar tu sistema para poder instalar temas de terceros que no sean de Windows, es decir, que no sean oficiales, es en la compilación que tenemos de la versión de Windows 10 en este caso. Y para ello necesitamos saber qué número de compilación, o sea, qué número de actualización tenemos, porque es muy importante también a la hora de poder parchar nuestro sistema. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a la aplicación Update. Dentro de las configuraciones del sistema, vamos a poner en la barra de búsqueda Update, configuración de Windows Update, y nos va a llevar a donde están las actualizaciones. Es importante que busques la actualización para tu sistema para que te funcione. Nos dirigimos a esta parte que dice información de compilación del sistema operativo, abrimos y aquí abajo tenemos nuestra versión y el número de versión que tenemos y cuando fue instalado, ¿sí? En mi caso fue hace poquito y la versión, o sea, la edición de Windows que tengo es la versión 10 Pro, ¿sí? En el caso de otros sistemas operativos también lo podemos buscar dentro de información del equipo o del sistema, ¿sí? En este caso yo estoy dando para Windows 10 porque es la versión que voy a empezar a personalizar para que ustedes sepan cuál es mi sistema operativo y entonces ustedes también poder personalizar. Hay muchas otras versiones que también están después de esta versión, de esta última versión, están también parchadas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una búsqueda en nuestro navegador poniendo XTM Patcher Windows 10 con el número de compilación, que en mi caso es la 1903, como acabamos de ver, y vamos a hacer la búsqueda, ¿sí? Cuando hacemos la búsqueda automáticamente nos aparecen varias páginas, pero también en el caso de la página oficial también se puede descargar desde allí.
Si ustedes se quieren asegurar que esta, lo pueden descargar de Klaus Desktop, que es una página que se dedica a los temas, ¿sí? Son de pago, pero esta página tiene también las actualizaciones de este programa que se llama Xtreme Patcher. De todas maneras, yo se los voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes se lo descarguen. Simplemente van hasta acá abajo y acá tienen para descargarlo mediante Mediafire. Cuando ustedes le dan clic, les va a llevar a la página de Mediafire para directamente poderlo descargar al Xtreme Patcher, que es para esta versión, ¿sí? Lo mismo van a pasar con otras versiones. Ustedes simplemente las buscan a la versión que es para ustedes, hacen una búsqueda muy fácil a través de Google, ya van a tener su programa del Xtreme Patcher para poderlo instalar en su sistema operativo. Una vez que lo instalan, no van a tener ningún problema. Yo lo he probado a este programa dentro de esta versión, así que si ustedes tienen esta versión, me lo dicen en los comentarios, y si tuvieron algún problema, también pónganlo en los comentarios para podernos aquí ayudar entre todos. En el caso de las otras versiones, también las he probado. Yo tengo otra computadora que tiene Windows 10, pero en su compilación 1860, creo que fue la anterior a esta, y pues allí también está funcionando perfectamente el Xtreme Patcher. Así que ustedes se van, a medida que se va a ir actualizando Windows, seguramente va a ir este programa actualizando. Probablemente una vez que instale, una vez que salga la actualización, la nueva actualización, yo creo que también vamos a tener que volver a reinstalar el programa, y es probablemente que algunos de los temas dejen de funcionar. Pero es algo que siempre pasa con las versiones, y es importante también la actualización dentro de nuestro sistema, así que mantengan siempre actualizado y en orden su sistema operativo. Bien, entonces eso es todo el video por hoy. Es algo que quería compartir con ustedes para que también se tenga en cuenta, y para que este video me sirva más adelante para otros videos sobre temas que voy a realizar y que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que espero que les haya gustado este video, les sirva muchísimo, y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. No te vayas de este video sin antes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales, que estarán en la descripción.